Desde niño, yo veía cómo en ese tiempo llegaban las mariposas, pero llegaban por cantidades grandísimas. Jugué con miles de mariposas que en los charquitos se amontonaban, las que al sentirme todas volaban o se posaban sobre mi mano. Yo, de 2 años aún temprano, ya disfrutaba de esa fortuna. Tierras como esta, no habrá ninguna. De las palomas, soy ciudadano. Palomas es una comunidad localizada en el municipio de Jichú, en el corazón de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato, un área protegida que también abarca los municipios de Atarjea, San Luis de la Paz, Santa Catarina y Victoria. En Guanajuato, la Sierra Gorda fue declarada Reserva de la Biosfera en 2007, con una extensión de más de 236.800 hectáreas, para constituir la continuidad ecosistémica de la Sierra Gorda de Querétaro. De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el 53% de la riqueza biológica de todo el estado de Guanajuato se encuentra en esta reserva. Como el río Santa María, que nace en San Luis Potosí y fluye a través de los cañones de la Sierra Madre Oriental, las mariposas monarca también emergen en la Sierra Gorda de Guanajuato para hacer escala en Palomas, al noreste del estado. Cuentan mis antepasados que tenía algo que ver por qué se llama Palomas aquí. Porque aquí, pues, a la mariposa monarca no le llamamos, o no le llamábamos mariposa, sino que paloma, porque había en grandes cantidades. Había mariposa, pero también había palomas de diferentes, desde paloma tunera, bellotera, llorona y, en fin, una porción enorme de aves y de mariposas. Mi mamá me decía cuando niño, decía, las maripositas nunca las molestes, hijo, porque las mariposas son almas, son ánimas, son almas que vienen del cielo a visitarnos. González es más que un campesino orgulloso de sus raíces. Es uno de los más reconocidos autores guanajuatenses de huapango arribeño. Y por medio de su poesía, compuesta en décimas, honra a la naturaleza. La monarca se guarece en medio de los encinos, entre los cedros los pinos, mientras que Dios amanece. Desaparece, tal como llegan, se van, al año regresarán, hacen un itinerario, se van buscando el santuario que se encuentra en Michoacán. Así se le conoce como zona ribeña, que antes nuestros antepasados decían que era porque el que la tocaba, pues, siempre estaba en las montañas y bajaba a los pueblos a tocar la música. Es muy antigua, entre 280, 300 años, es lo que tiene esta música de vida ya sonando en esta región. Es muy propia de este lugar, del noreste de Guanajuato, Querétaro y la zona media de San Luis Potosí. ¿Qué hablan las letras del zona ribeña? Así como puedo hablarte del maíz, puedo hablarte de la tierra,
de las aves, de lo que tú quieras, ¿no? O sea, el poeta debe ser el portavoz de todo aquello que no tiene voz, o que tiene voz, pero que a veces no lo entendemos. El poeta tiene ese compromiso. Pero no solo es portavoz. Don Ángel también emprende acciones de conservación de los recursos naturales, como el agua y el suelo, por lo que su rancho es a la vez un centro experimental, científico, ecológico y cultural. Estamos haciendo varios estudios. Uno de ellos es ver cuánta tierra perdemos al año en una hectárea por la erosión del suelo. Hemos llegado a descubrir que en una hectárea de tierra al año, si no la cuidamos, la dejamos que se vaya, en un año llegamos a perder hasta 30 toneladas de tierra. Estamos viendo cómo detener la humedad del suelo. Una buena mojada que se da aquí, con esa humedad puedes hacer que tu maíz se dé. Por eso, este hombre de 61 años también es conocido como el guardián del agua. Hacemos la cosecha de agua de formas muy simples, utilizando los desniveles de la montaña, los tejados, etc. Y con eso tienes agua suficiente para vivir. En un año recolecto unos 55 mil litros o unos 60 mil litros de agua. Pero porque ya no tengo más donde almacenar, si no tuviera más. Pero aparte de eso, almacenamos mucha agua en la tierra. O sea, tenemos algunas zanjas de infiltración para inyectar agua al subsuelo, que es lo que hace que se mantengan las plantas vivas. Aquí no es región de caña de azúcar y en cambio yo las tengo todo el tiempo muy verdes. ¿Por qué? Porque cuando llueve aprovecho que inyecto toda el agua que puedo para que tenga humedad las plantas. Cuando comencé a hacer eso, lo hice como experimental, a ver qué todo se podía dar aquí en mi rancho. Entonces empecé a poner desde una planta de maguey, un nopal, un guayabo, una papaya, caña de azúcar. En su centro experimental, Ángel construyó esta aula para compartir sus conocimientos con los niños de la región, principalmente. Pero en su casa, este poeta campesino comparte con sus visitantes las memorias de su andar, sus primeros instrumentos hechos de niño, y los sombreros, recuerdos de largos viajes a Europa y Latinoamérica, hasta donde su huapango arribeño lo ha llevado. En la comunidad de Palomas, el paso de la monarca es notable desde tiempos remotos, como ahora es visible la disminución de su población. Estos árboles que ves aquí era donde la mariposa monarca pernoctaba, hacían sus perchas, pero en grandes cantidades. A hoy, si te fijas, ya no hay nada. Puede haber por ahí alguna que esté por ahí, a mitad del árbol, atajándose el frío. Pero todo eso se lo atribuyo a que ya las parcelas no tienen plantas que floren. Ya no hay maíz, no hay el guardalobo, que era donde se alimentaban. Y por eso cada día pues, vamos teniendo menos visita de la monarca. Por aquí anda una, mira, pero sí puedes ver muy pocas cuando yo era niño. Aquí eran panales grandísimos de mariposa. En los 5 municipios que conforman esta reserva de la biosfera, existen 368 comunidades donde habitan 22.500 personas. La mariposa monarca transita a lo ancho de la Sierra Gorda de Guanajuato. Pero, para identificar con mayor precisión los sitios de reposo y alimento de este insecto, los guardaparques de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas iniciaron el monitoreo de este insecto hace 2 años en otros sitios. Las primeras monarcas fueron ubicadas cercanas a cuerpos de agua y en predios agrícolas descuidados, donde florece en abundancia su alimento. En el municipio de Atarjea,
al este del estado, en los límites con Querétaro. Tenemos programas en esta comunidad y platicando con los productores nos dijeron que esta era vía de paso y bueno, un lugar que ellos tenían perfectamente ubicado por el cuerpo de agua que se encuentra aquí. Y bueno, igual muchas flores que pueden usarlas como alimento la mariposa. La expectativa es tender a hacer más sobre este proceso biológico que realiza la mariposa. Que la reserva sea parte de esto, pues es realmente algo muy interesante. Las mariposas monarca también se han reportado en Vergel de Bernalejo, en el municipio de San Luis de la Paz, puerta de entrada a esta reserva. Por aquí pasa desde en octubre, noviembre, es una época en que ella va cruzando por aquí, por los ríos. Mire, por ejemplo, en este árbol, a ella les gusta mucho el río. Siempre las hemos visto en los arroyos. Y en estos álamos siempre están como durmiendo. Algo así, por las tardes se aprecia muy bien. Como está ya cuando se va a hacer de noche, se juntan en los árboles. A veces se ven que hasta quieren ladear las ramitas, pero tiene sus temporadas. Las monarcas están cada vez más cerca de llegar a sus santuarios, pero aún deben librar algunos obstáculos a través de comunidades y pequeñas ciudades que van recorriendo entre los límites de Querétaro, Guanajuato y Michoacán.